Buenas noches, este es su programa TXD, cuarto programa de la serie. Hoy damos la bienvenida a todos ustedes, tomando en consideración que son fechas muy especiales para toda la ciudadanía de Estelí, lo mismo que también para la gente que hace deporte. Su programa TXD, la otra cara del deporte, siempre tratando de llevar lo que no se ve en las canchas, lo que sí se debe saber y lo que deberíamos de aplicar. TXD, la noche de hoy se engalana con dos grandes invitados que dominan mucho su temática, como es el aspecto de la psicología. Psicología no es asunto de locos. Locura es dejar o olvidarnos de que existe la psiquis y que también por medio de ella llegamos al éxito o caemos al fracaso. Por lo consiguiente, la noche de hoy, en el plano siempre deportivo, el tema escogido es la psicología aplicada al deporte. Y hoy me acompaña la licenciada Hayley Webster, psicóloga consejera del Colegio Nuestra Señora del Rosario, con amplia experiencia en asesoría a la Federación Nicaragüense de Taekwondo ITF, su padre Alex Webster, cinturón negro cuarto dan, estuvo trabajando con nosotros hace mucho tiempo y las experiencias fueron magníficas. ¿Cómo incentivar, cómo motivar a los pequeños gladiadores para que sean hombres de futuro, hombres de muchas esperanzas para el deporte nacional? Con ustedes, queda con nosotros la licenciada Webster, quien le damos la más cordial bienvenida, nos engalana, aparte de su belleza, su gran experiencia. Eso lo digo por los admiradores que nos han llamado, quien están esperando su presencia. Así que, licenciada, buenas noches, los micrófonos son suyos, el público lo tiene ahí presente y toquemos el tema. La psicología como tal, su explicación, ¿y cómo podemos trabajar con nuestros futuros atletas desde un comienzo y quizás también, por qué no decirlo, con aquellas personas que hacen de dirigentes deportivos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos aplicar y quitar aquella mala concepción de que la psicología no es para las personas comunes y corrientes, es para personas que sufren algún trastorno? Adelante. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación acá. Como decía, realmente los orígenes de uno ayudan un poco también en la formación y uno también va aprendiendo sobre algunas temáticas y disciplinas que se pueden tener en la vida. Y bueno, mi papá es máster en taekwondo a nivel de Centroamérica, es séptimo dan, y
He aprendido algunas cosas también con él. Aprendí muchas cosas también en la escuela y actualmente en mi trabajo desde el Colegio Nuestra Señora del Rosario, eso me ha permitido ayudar a los muchachos y a las muchachas a orientarlas. Igual con los profesores, se ha trabajado de manera coordinada en ese aspecto y siempre los entrenadores nos han pedido el apoyo, porque hay otra compañera también y cada una pues se empuja de acuerdo a lo que es necesario que se apoye o a lo que ellos necesiten. La psicología ayuda mucho desde que estamos en el vientre de la madre, y eso es muy importante. Al niño o a la niña se le puede potencializar sus habilidades, si estamos hablando en este punto específico del deporte, desde que está bebé. Veía hace unos días un reportaje que hay una bebé de año y medio, casi dos añitos, y es especialista en natación. Entonces, el ser humano trae muchas habilidades. Entonces, esas habilidades, ¿cómo nosotros las potencializamos? Desde que estamos pequeños. No es necesario que lleguemos a la universidad para que se nos puedan desarrollar. Desde que nosotros estamos pequeños, desde que vos ves que el niño empieza a gatear, va caminando y empieza a dar sus primeros pasos, además de que te va ayudando a identificar si puede tener algún problema, también les podemos dar la oportunidad de que él vaya desarrollando otras habilidades en el deporte, en diferentes áreas, si tienen que ser de artes marciales, si estamos hablando de atletismo, de natación, eso nosotros lo potencializamos desde que el niño está pequeño. Actualmente en Estelí tenemos muchos grupos que son de fútbol, de softball, de béisbol, los niños que van al judo, los niños que van a taekwondo. Entonces, todo esto ayuda a que los vayamos potencializando, pero eso no significa que los vamos a quemar tampoco, porque ese es otro detalle. Los niños, desde el primer día de nacido hasta los 7 años, son una esponja. Los niños absorben toda la información que vos le des. Entonces, esa información que vos les das, ellos la van a desarrollar, la van a aplicar. Igual como cuando les das un idioma, los niños también te lo aprenden con mucha facilidad. Entonces, esa capacidad que el cerebro va desarrollándose, porque el cerebro se desarrolla no cuando estamos en el vientre de la madre, se nos desarrolla después que nacemos. Igual como cuando nuestros pulmones toman ese oxígeno y ellos toman su tamaño justo y necesario para que nosotros podamos seguir viviendo. Entonces, el hecho de que nosotros vamos viendo qué habilidad tiene mi hijo o tiene mi sobrino o tiene el hijo de X amigo, oye, mira, tu hijo se ve que tiene buen brazo para el béisbol, tu hijo tiene buen brazo para ser pitcher, para batear, es observador. Entonces, esas habilidades que los hijos están desarrollando en esos primeros 7 añitos de vida, nosotros podemos potencializarlos después. Después de esos 7 años, pero claro, eso es algo que los papás lo pueden identificar desde la casa. Ya estando en la escuela, los docentes de primaria, ellos lo pueden potencializar. Tenemos un equipo de béisbol en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Ese equipo fue a las nacionales y es la primera vez que se potencia a los niños en béisbol en el colegio. Siempre ha sido en la secundaria la mayor fuerza. Sí, sí, sí. En secundaria, sí. Donde ya tenemos a los adolescentes, donde tenemos de 11 hasta los 16 o 18 años. Entonces, ahí los muchachos se van ellos buscando cuál es su área, cuál es su especialidad, hacia qué se inclinan más. Entonces, se va forzando. Entonces, ellos van dirigiéndose. Me gusta más el básquet, me gusta más el béisbol. ¿Deporte colectivo o deporte individual? Sí, deportes colectivos e individuales. Además, recordemos que todo empieza desde la individualidad. Esas habilidades individuales que tenemos, ¿cómo yo las fortalezco en un equipo? Porque eso nos hace el equipo, porque no somos aislados. Entonces, las individualidades que tenemos nos permite hacer un equipo, cada uno de esos aspectos. Ok. Hablando de esto, ese trabajo no viene solo. No, claro que no. No camina por sí solo. ¿Cómo está la conexión? Padres, profesores y el mismo alumno. Bueno, si vos te das cuenta, Miguel, donde inicia todo es en la casa. En la casa.
Entonces, en la casa, si el papá le gusta el deporte, él está viendo el deporte. No necesariamente es el que lo practica, pero sí lo está viendo. Y vos sabés que el ser humano aprende por imitación. Entonces, si yo veo a mi papá que le gusta el deporte, además de que yo tengo esa información y me da la habilidad a mí para ello, entonces me lo puede potencializar mi familia. Si no, entonces en la escuela los docentes de educación física juegan un papel muy importante en este aspecto, porque ellos también identifican las capacidades y las habilidades que sus estudiantes van desarrollando a través de ir armando equipos, a través de los juegos, a través de darle esa oportunidad al muchacho que vaya desarrollando sus habilidades. Mi hijo puede ser un yo puedo ser para mi hijo el héroe, pero también puedo ser la base de su fracaso. ¿Cómo puedo contrarrestar eso? Recordemos, existen problemas que vienen de afuera, incluso dentro de la misma casa, pero sí pueden ser considerados de afuera. ¿Cómo? Problemas de desorden mental, problemas familiares, problemas de alcoholismo. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo puedo tratar yo para que mi hijo no tome esa senda y si realmente se convierte en el atleta que yo quisiera que fuese? Algo muy fundamental, Miguel, hay que darle seguridad. Y la seguridad se da desde el ejemplo que vos le estás dando. Entonces, si no sos consciente de que tenés un problema en tu casa, entonces difícilmente vas a potencializar las habilidades que tu hijo tiene. No le vas a dar a él las herramientas necesarias para poderse desarrollar dentro de X deporte. Entonces, las familias juegan un papel muy importante. Igual como cuando van a decidir por una profesión. Entonces, si en la familia tenemos una dificultad, difícilmente el muchacho o la muchacha nos va a desarrollar con toda su plenitud y sus capacidades deportivas dentro de un área del deporte. Porque no le estás dando las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar. Pudiésemos considerar entonces un fenómeno cuando en una casa, un hogar o un determinado grupo social existen grandes problemas y aparece prácticamente una estrella que descolla ante todo y sobre todo el problema presentado. Sí, claro. Recordá que también la capacidad de resiliencia que tenga la persona, sí, la fuerza de voluntad que tenga para salir en medio de X dificultades que tenga, eso es muy importante. Necesito un colectivo para que me ayude a mejorar ese tipo de voluntad, o prácticamente es el muchacho el que ya viene con eso, con esos dotes. El ambiente juega un papel muy importante también. Sí. No podemos dejar a la persona sola con sus esfuerzos, sus voluntades, porque también necesita de otros para empujarse, y el estímulo es algo fundamental. Disculpe, licenciada, tan bella la profe, una de las mejores colaboradoras del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Saludes. Gracias por eso. Bueno. Mensaje y por las personas que en esta noche nos acompañan también. Sí, es muy importante, Miguel, el estímulo. Okay. El estímulo es muy importante porque eso fortalece a la persona. Si innatamente ya trae eso, que le gusta aventarse, que le gusta el deporte, que le gusta brillar, que le gusta superarse, y en su casa el ambiente no es fortalecedor, pero encuentra fuera de ello, que ya decíamos, por ejemplo, los docentes de primaria o secundaria, esto permite que ellos se potencialicen. Entonces, el estímulo es fundamental, el ambiente juega un papel fundamental en esto también. El ser humano no se mueve solito. Nos movemos de acuerdo también a lo que tengamos fuera. De acuerdo a datos que tengo a nivel nacional, en Nicaragua solo existen 50 profesores graduados de educación física. ¿Será un hándicap que nosotros podamos tener para el desarrollo armonioso de nuestro deporte a nivel escolar, que nos pueda conllevar a tener atletas con mejores sucesos en un futuro? Actualmente, acá en Estelí, también se está formando a un grupo de docentes. Uh-huh. en la disciplina de educación física. Esa es una desventaja para Nicaragua, el hecho de que no tengamos una cantidad necesaria para la población estudiantil que, sí, tenemos.
realmente es bastante bajo y es dificultoso porque eso no permite que podamos potencializar todas las habilidades y capacidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, algo muy fundamental, el hecho de que acá en Estelí se estén formando los docentes en el área específica de educación física, eso abre puertas, porque también están trabajando desde el punto psicológico. También se les dan áreas de la psicología, cómo tratar al estudiante, cómo voy a potencializarlo. No es lo mismo decirle, vamos a ir en esta área, necesito que le des más fuerza, vos podés, a que, mira, vos esto, lo otro. O sea, el tipo de palabras que utilicemos, hasta dónde también va a lastimar y nos va a inhibir las capacidades y la habilidad que tenga el muchacho ante un juego. Entonces, recordaba ahorita que decían las estudiantes en X ocasión, profe, necesitamos que hable con nuestro entrenador. Ajá. El hecho de que nos grite nos desestabiliza cuando estamos jugando. Y no es que nos grite cosas, flores, bonitas. Entonces, eso nos desestabiliza y nosotros sabemos que podemos, pero el hecho de que él nos diga, y es que ustedes no vieron, y es que ustedes no saben. Entonces, el tono, el gesto, y solo el gesto del rostro es fundamental. Entonces, que se molesten, está bien, se molestan, pero eso no indica que vamos a ofender. Entonces, es las situaciones en las que se dan cuando se están dando los juegos, cuando se están dando un combate, por ejemplo. Entonces, vos podés llamar a tu equipo, los reunís y les sacás a flote. En esto estamos fallando, estas son las fortalezas que tienen y las vamos a superar, estando ahí. Entonces, es fundamental. Entonces, el hecho de que los docentes se estén formando en esa disciplina permite que nosotros tengamos mayores profesionales y tratemos a los muchachos de acuerdo a su edad también. ¿Es un peligro la presencia del psicólogo a la par del entrenador? Desde su punto de vista, luego esta pregunta obedece a lo siguiente: la mayoría de los entrenadores consideran, o preparadores consideran, de que tener la presencia de un psicólogo es mermarle autoridad, es mermarle fuerza a las decisiones que ellos puedan tomar, porque se cree o se piensa de que pueda estar ejerciendo mayor dominio de que él debe prácticamente de tener. ¿Qué considera? Si ellos se consideran que les vamos a invadir su espacio, desde ahí están equivocados, porque el trabajo del psicólogo o psicóloga es un trabajo de acompañamiento y es un trabajo donde fortalecemos el trabajo de los técnicos, donde nosotros le identificamos a ellos si tiene X dificultad desde el punto de vista personal de sus jugadores o de sus deportistas y cómo esas dificultades personales se pueden hacer hacia un lado y sacar las fortalezas que él tiene para trabajarlas ahí. Entonces, si se sienten ellos invadidos, yo considero que yo no le voy a invadir un espacio a nadie. Yo no le voy a invadir el espacio al entrenador que sabe sobre técnicas de juego, ahí, que sabe sobre técnicas de combate, que sabe cómo va a manejar a su boxeador en el ring, pero yo sé el área que tiene que ver desde su psiquis, desde que él está pensando. A mí me da temor ese contrincante, pero posiblemente hay que trabajarle. Una de las cosas que se trabaja desde la psicología es el estrés. El estrés que a los muchachos se les genera ante un enfrentamiento. La inseguridad. Y se le hace desde antes. Y se hace en conjunto. Por eso es muy importante el tener un profesional de la psicología dentro de los equipos que atienden a los deportistas. Un cronista deportivo la noche de hoy me decía, ¿qué puede hacer un psicólogo que no tiene experiencia en el área deportiva para mejorar el desempeño o el resultado en un atleta? Recordemos que el ser humano se compone por muchos factores. Y algo muy importante, nosotros trabajamos la conducta del ser humano en la psicología. Y el hecho de trabajar la conducta a nosotros nos da la oportunidad de dirigir a esa persona hacia otro ambiente. Si tenemos un jugador que es agresivo, ¿cómo tranquilizar a ese jugador? Que a la hora de un enfrentamiento no vaya a ofender a uno de sus compañeros, al referee, al jurado. Entonces,
cómo trabajar esas dificultades que él tiene, esa conducta, pero desde antes, para evitar un enfrentamiento en el campo, en el área. Porque ve un peligro en sus otros compañeros, o por falta de capacidad, o porque está mermando las capacidades. Se pueden dar las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Y sobre todo porque hay un temor interno, que la otra persona se pueda desarrollar más que yo, o que yo vaya a fallar. O que ya está llegando a su fase final, a un límite de su actividad deportiva. También porque la edad, porque quizás su estructura física también ya no lo está permitiendo. Uh-huh. Entonces, el hecho de trabajar la autoconfianza es un punto fundamental. ¿Cómo hacer que esa persona sepa que hay un momento que ya no va dada y que necesita retirarse, y darle la oportunidad a otra persona para que también ocupe ese espacio, y él puede, de su experiencia también, fortalecer a la nueva generación que viene ahí? Eso es muy fundamental. Yo quisiera que en estos pocos minutos que nos queda, lástima que el tiempo se hace tan corto con gente que realmente agrada a los oídos del público. Gracias por esos detalles. Sí, es que realmente son flores que realmente la está viendo, que está llegando cantidad de mensajes. No puedo tomar todo, pero quisiera explotar esto. El principal obstáculo para el desarrollo del ser humano es su falta de conocimiento acerca de la verdadera naturaleza de sus capacidades y habilidades psicofisiológicas, así como también de la riqueza y de origen de su conciencia misma. Es de autor desconocido. ¿Qué piensa al respecto? Algo muy fundamental: quien se conoce a sí mismo puede explotar lo que tiene. Entonces, eso le da a uno seguridad. Si yo soy hábil para hablar en público, yo hablo en público. Pero si a mí me da temor, yo, aunque me digan, si vos podés, mira que vos tenés el conocimiento, que vos lo... yo no lo hago, porque me da temor, me da pena, me sonrojo, me da... etcétera, ¿no? Entonces, hay quienes tienen la habilidad para jugar básquetbol, quienes lo tienen para el fútbol, para el béisbol, hay quienes tienen la habilidad para el canto. Lindo, yo no lo tengo. ¿Qué sucede? Me aficionaba. Disculpe, ¿qué sucede con los elementos que son excelentes jugadores, excelentes atletas, pero dejan la escuela o no les gusta rendir en sus actividades escolares? Algo muy importante: hay que estimular al ser humano en función también del conocimiento. Sí. Porque el hecho de que yo me conozca a mí misma y conozca mis habilidades dentro de un área deportiva, también que me permite a mí el conocer sobre esa misma área. ¿Por qué también no llenar mi otra habilidad desde el punto de vista académico? Además, hay que pensar que va a haber un momento que este cuerpo no va a rendir. Y entonces, ¿qué hago yo después que me retiro del deporte? ¿Dónde yo puedo desarrollarme también como persona, como ser humano? Entonces, es muy importante llevar las dos cosas al mismo tiempo: el deporte y también lo académico, porque es parte de contribuir al desarrollo donde estamos, contribuir al desarrollo familiar, social y del país. No nos podemos quedar atrasados. Recordemos que estamos en un país... decimos que subdesarrollado, pero hay muchas cosas que las tenemos en desarrollo. ¿Y qué va a permitir que sea más desarrollado Nicaragua? Potencializar también las capacidades intelectuales que el ser humano tiene, además del deporte. ¿Qué sucede entonces con la problemática que tenemos de la inducción al alcohol? Dejando como un pretexto, o tomando como un pretexto, mi frustración de haber sido alguien hace mucho tiempo en el deporte, y luego me encuentro con las manos vacías y que no tengo más nada que hacer de que caer a la masa obrera, de que se tiene que conformar con escuálidos salarios, por decir algo. Y estoy hablando de la generalidad de nuestros países, sí, en Latinoamérica. Sí, y es lo que tenemos. Ajá. Es lo que tenemos. Muchos deportistas han terminado su fase. Y grandes deportistas. Claro, y grandes deportistas, y han terminado su fase como deportista. Entonces, a la hora de salir de ahí, ¿dónde voy a trabajar? Es lo que te digo. Tenés que unir, como dicen, lo útil a lo agradable. También hay que potencializar en ellos el hecho de que estudien, que se preparen, recordando que también esas personas tienen hijos.
y qué le estamos dando en modelo, en estímulo, exacto, para que ellos se vayan potencializando. Entonces es muy importante los dos aspectos, porque a mí también eso me abre otra idea de cómo desarrollarme después que yo salga de acá. Es como cuando la gente dice, me voy a jubilar, y me jubilo y se me acabó mi mundo, hasta llegó mi vida, ¿qué hago? Entonces, es pensar, el jubilarse no significa que ahí morí, continúo otra etapa, pero ¿cómo la voy a llevar? Tomando en cuenta las habilidades y capacidades que tengo. Entonces, el refugiarse en el alcohol es parte de la incapacidad que nosotros mismos nos sentimos. Es entrar en una etapa donde tuve el momento, la oportunidad de desarrollarme desde el punto de vista académico, pero no lo hice. Le eché más fuerzas al deporte. ¿Y dónde quedó mi otra parte también? ¿Dónde quedó mi otra habilidad? Y es parte de darnos lo mejor a cada uno desde el punto de vista que nos estimulamos. ¿Dónde está nuestra autoestima, nuestra autosuperación? Bueno, nos preparamos para ir al corte, al intermedio. Y antes de eso, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la superación de nuestros atletas, de nuestros pequeños atletas escolares, que son la base fundamental para ese desarrollo que tanto, para ese despegue que queremos en los deportes mayores? Que la familia identifique las habilidades deportivas que tienen sus hijos, igual las intelectuales, que las potencien, que los apoyen, que los acompañen a los juegos, a las actividades deportivas que les gustan a ellos, sobre todo eso, porque la familia es el eslabón para que el ser humano sea mejor cada día. Y los que ya están en los equipos, que sus entrenadores, sus técnicos también fortalezcan sus capacidades. Y si se pueden apoyar de otro profesional, y si es de este punto, desde la psicología, también que lo pueden buscar. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, la presencia acá, como repito, y los mensajes lo han dicho, han engalanado nuestra noche. Nosotros nos preparamos para ir a un corte comercial y nos preparamos también para recibir en la próxima entrega a nuestro gran amigo Pedro Luis Gómez Pérez, ahora sí, Pedro Luis Gómez Pérez, licenciado en Cultura Física y Deporte, especialidad de fútbol, graduado de la Universidad del Deporte, Cultura Física, comandante Manuel Fajardo de Villa Clara. Ese será nuestro próximo invitado. Nosotros vamos a un corte comercial, ya retornamos. Combo 3, celulares 2x1, con cuota chiquita de 51 córdobas. Almacenes Tropigás, que siempre te da más. Combo 4, celulares 3x2, con cuota chiquita de 103 córdobas. Almacenes Tropigás, que siempre te da más. ¿Sabías que la malta es una bebida a base de cebada malteada con agua, arroz y azúcar natural que contiene vitaminas y minerales que benefician a tu salud? La malta, amiga de la salud y la nutrición. Razón número 195 para tener nuevos amigos. Cuando todos tus amigos se emparejan. Conocé miles de nuevos amigos. Suscríbete a Amigos Movistar y diario recibí gratis dos contactos de la edad y género de tu preferencia. Envía amigos al 144. Movistar, compartida, la vida es más. Razón número 495 para tener nuevos amigos. Cuando tus amigos te tratan como a un brother más. Conoce miles de nuevos amigos. Suscríbete a Amigos Movistar y diario recibí gratis dos contactos de la edad y género de tu preferencia. Envía a Amigos al 144. Movistar, compartida, la vida es más. Con Polaris, el poder de la aventura ahora está en tus manos. Porque la vida diaria es un reto extremo. Hazlo divertido y eficiente con Polaris. Distribuido por Security Plus.
Ven y disfruta del sabor. Porque Papa Han Pizza damos los mejores sabores. Disfruta del nuevo sabor del mes con borde de barbacoa B. Agrega los ingredientes de tu preferencia. Aprovecha los 2x1 de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Por la compra de una familiar y una super familiar, litro y medio de gaseosa gratis. Papa Han Pizza, siempre algo nuevo que compartir. Porque solo podrás encontrar 27-30-01-29 con servicio a domicilio. Siempre algo nuevo que compartir. Quiero agradecer todas las llamadas y mensajes que han habido hacia el programa, deseándonos éxitos, diciéndonos algunos consejos, de los cuales agradezco de todo corazón, pero no quiero dejar pasar un agradecimiento siempre a Bismar Celedón, quien siempre ha estado pendiente dándome orientaciones, lo mismo que Helmut y otros amigos más, lo mismo que también al ingeniero Walter Matos, quien ha cooperado con nosotros en el diseño de nuestro fondo de DXD. Así que vivan los kamikazes y Walter, y que muchísimas gracias por tu cooperación. Y todas aquellas otras personas que se me escapan, desgraciadamente se me escapan, pero sí que están contribuyendo al éxito de este programa. En la vida del ser humano, lo único que podrá hacer al hombre grandioso en su diario actuar no es lo que éste sea capaz de hacer con su cuerpo, sino lo que alcance y éste sea capaz de alcanzar con el poder de su propia mente. Es de autor desconocido. Pero para eso de hablar de la mente, tenemos aquí al profesor, al licenciado Pedro Luis Gómez Pérez, alguien que está cooperando grandemente en el desarrollo del deporte local. Él es graduado en Cultura Física y Deporte, especialidad de fútbol, graduado en la Universidad del Deporte Cultura Física, Comandante Fajardo en Villa Clara. Él es fisioterapeuta, árbitro FIFA desde el 95 al 2005. Ha estado en países como Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Venezuela y otros. Y ahora se encuentra con nosotros para hablarnos del deporte en general y ante todo del poder de la mente en el fortalecimiento del músculo que tienen nuestros atletas o que deben de tener nuestros atletas. Así que dejo con ustedes al licenciado Pedro Luis Gómez Pérez para que hablemos qué podemos esperar en el trabajo mental para el desarrollo de nuestros atletas aquí en la ciudad de Estelí y en sí, en el país de Nicaragua. Adelante. Buenas noches. Bueno, decirle que la parte psicológica es en el deporte es una parte inseparable. Que la vemos nosotros desde tres etapas. Una etapa de iniciación, de desarrollo y una etapa de alto rendimiento. Donde se forma de una forma integral. Decimos una forma integral porque ahí influye la familia, los entrenadores, árbitros, jugadores. Y lo vemos desde un punto de vista psicofísico, social, donde el objetivo fundamental es elevar la motivación, la autoconfianza, la concentración de la atención, es decir, elevar lo que es el ego del deportista. Que es fundamental. Que es fundamental. Y con este respeto se trabaja con la conducta de los jugadores en los varios deportes, desarrollamos las habilidades y potencializando y tratando de corregir y modificar aquellas conductas negativas que influyan en el resultado de un evento deportivo. ¿Es cuestión cultural o es cuestión del momento lo que nosotros encontramos aquí en Nicaragua con tu experiencia? Bueno, es un problema de coyuntural, porque mi estancia aquí ha sido gracias a la colaboración del equipo Real Estelí. Me encontraba en Venezuela y bueno, con mi experiencia quedó en mi colaboración aquí en el RPT, como preparador físico, pero también la formación nuestra en lo que es la licenciatura del deporte nos incluye también en lo que es el conocimiento de la psicología deportiva. ¿Por qué? Porque es el trabajo
con diferentes edades, que tienen diferentes características de psicológicas, y que según las edades, bueno, se trabaja en el comportamiento de la conducta. En el diagnóstico general que has hecho, no meramente de un equipo determinado, sino la concepción de nuestros atletas en general, ¿cuál ha sido o cuál consideras que es la respuesta final a ese diagnóstico? Te preguntaba, ¿es una cuestión cultural? ¿Estamos fallando, según tu criterio, en qué? Es una respuesta que tal vez es un poquito incómoda, lo que estoy buscando, pero sí necesito descubrir la verdad, encontrar la verdad. Bueno, mire, sí trabajamos en algunas conductas que se dan en distintos deportes, como son la agresividad, sí, como es el derrotismo, y que a lo mejor algunos entrenadores, cuando van a un evento deportivo, se acogen a otras cuestiones, ¿no? Sí. Y no porque hayan trabajado la parte psicológica. La parte psicológica es fundamental. Cuando se trabaja de una etapa de iniciación o de desarrollo, vamos modificando conducta. Aquí gritamos mucho, aquí agredimos mucho verbalmente. Ajá. Pero eso es parte también de parte social que ve, uh-huh, que trabajamos con la parte del público, sí, de los entrenadores, jugadores. Eso hay que modificarlo, porque eso hay que trabajarlo juntos. Pero es una falla. Es una falla. Ajá. Por eso trabajamos en modificar esa conducta. Tuvimos la presencia de la licenciada Hayley en la parte inicial, se podría decir, de lo que puede hacer la concepción del nuevo atleta. Quiero explotar al máximo, Pedro Luis, tu presencia, voy a usar esa palabra, explotar al máximo, tu experiencia, tu conocimiento para el atleta, del desarrollo al máximo nivel o a alto rendimiento. Por ahí enfoquémonos. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso cuando ya lo venimos arrastrando? Sí, bueno, es que la parte de psicología, ese trabajo psicológico es de niño. Eso se inicia desde niño. Si vienes haciendo un trabajo con ellos de desarrollo, ya cuando lleguemos a una etapa de alto rendimiento, que ya tiene mentalizado o arraigado en su conducta, ¿no?, cierto, sí, costumbre o ciertos patrones, ¿no? Ajá. Es más difícil de hacer modificar, pero sí, sí se puede. Se trata de mentalizar a jugadores que en elevar la autoestima, ¿no?, para un evento y ganar, que es el objetivo. ¿Sí encontramos atletas con baja autoestima? Sí, se encuentran. ¿Por qué? Porque hay experiencias negativas. Hay jugadores que han tenido varios años en un deporte, pero han tenido varias experiencias negativas, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Y tratarle de entender que sí se puede. Sí se puede modificar. ¿Y qué puede hacer un psicólogo para trabajar no con el atleta, sino con el que dirige al atleta? Porque recordemos una cosa, el preparador, el técnico, el director, como le queramos llamar, debe ser un líder. Liderazgo implica brindar confianza, y liderazgo no es simplemente en el terreno de juego, es afuera también. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar ese tipo de situación? Bueno, es que el psicólogo, el entrenador, el preparador físico, el médico, los jugadores son uno. Uno solo. Por eso es que el preparador o el técnico tiene que tener conocimiento de psicología, si no tienen ese especialista en la psicología. Porque es el que va a darle el tratamiento adecuado en la parte de cómo llevar un grupo o un cierto individuo, ¿no? Uh-huh. En un equipo de deporte, ya sea fútbol, taekwondo, lo que sea. Y en las labores donde has estado, los diagnósticos que son casi similares. Estamos hablando de Latinoamérica, aunque me dices que Canadá, Estados Unidos, estamos hablando de otro nivel en el aspecto, ajá, psicológico, pero hablamos del Caribe, parte de Sudamérica ahora y ahora en Centroamérica. ¿Cuál es la similitud que encontramos? Bueno, hay un cierto, por lo menos en la parte del fútbol, ajá, es un deporte agresivo, sí, donde hay mucho roce físico entre jugadores, y entonces hay que modificar algunas conductas, ¿ves?, de agresividad, de violencia. Y nosotros trabajamos en base a eso. También trabajamos en lo que es las habilidades, ¿no? En potencializar algunas habilidades que nos van a dar fruto, ¿no? En una cierta competencia, como a veces hay algunas potencialidades como que son negativas, como el derrotismo, porque se sienten con algunas molestias de lesiones. Pero eso puede ser psicosomático. También. Ustedes los cubanos tienen una expresión muy popular en los atletas. La aprendí muy bien cuando estaba en mis tiempos de selección nacional.
en Santiago de Cuba, y él dice vencer la barrera física. ¿A qué se refiere? Cuando lo importante es lo mental, y ustedes dicen hay que vencer la barrera física para seguir al siguiente paso. Porque si no hay una preparación física adecuada, no hay mente. Por eso tú eres preparador físico. Preparador físico. ¿Ya? Ahí es donde quería llevar al respecto. Pero, ok, ¿se trabaja dando la vuelta constantemente en una pista, o vas haciendo el trabajo para ir venciendo ese tipo de obstáculos? Según el deporte. Ajá. Según el deporte se hace la preparación física. Porque si es atletismo, se supone que hay que dar vueltas, hay sí. que cruzar vallas, pero en el fútbol hay que golpear balones, hay carreras rápidas, hay carreras cortas, hay de resistencia, y se trabaja depende al deporte, es específico. Sí. ¿Por qué los mayores, en la mayor parte del tiempo, las personas mayores, los atletas mayores, tienden a dar un plus esfuerzo o rinden mucho más que algunos jóvenes que se están iniciando en cualquier tipo de deporte? Bueno, eso tiene que ver también en la experiencia de algunos jugadores. Hay veces que hay jugadores que tienen una cierta edad y la experiencia se antepone ante la juventud. Pero cuando ven que viene alguien con mucha fuerza, como que se vuelven agresivos, y vos le ves un desenvolvimiento mucho mayor que el que pudo haber tenido. También puede pasar. Eso pasa. Lo que pasa es que bueno, cada atleta sabe hasta dónde llega su límite, sí. hasta dónde puede llegar. Y según su capacidad, él sabe a lo mejor que de ahí en adelante no puede pasar y tiene que darle chance al jugador joven. ¿Entiendes? Nos faltará orgullo, Pedro Luis, nos faltará orgullo a nuestros atletas. Cuando digo orgullo, le faltará temple, el coraje, el deseo necesario de ser admirado o que la gloria se les eternice. ¿Faltará eso? No, es que hay jugadores que tienen sus aspiraciones, sus objetivos, ¿eh? Uh-huh. Y creo que la autoconfianza, la motivación, la concentración es la que le va a dar la mentalización de los objetivos que usted quiera. Uh-huh. Es la que le va a dar el éxito en una competencia. Hay que ganar. ¿Qué tan accesibles somos a ese tipo de trabajo de mentalización? Cuando tenemos el mal concepto de que la psicología, repito, y es repetitiva esta palabra, es para locos. Yo no estoy enfermo de la mente. El que esté enfermo sos vos, es lo que te pueden decir. ¿Qué tipo de trabajo puedes hacer que no me canse? Eso no es para nada, la psicología no es de loco. Sí, sí, eso lo sabes vos, lo sé yo, probablemente mucha gente lo sepa. Pero a la hora que vos me estás acosando, porque me siento acosado como atleta en ese momento que me estés diciendo constantemente esto y esto y esto es así. Lo que pasa es que la psicología es un impulso, es la que te impulsa, la que te motiva a seguir adelante en cierto objetivo, ¿no? Y cumplirlo con mayor ganas, deseo, ¿eh? Sí. Es un impulsor que te impulsa. Ya. Es un impulso. Tomando desde el punto de vista como impulso, cuando ese efecto, ese es como tirar una piedrita a un estanque, sabes que es una ola, uh-huh. La vibración se expande. Cuando eso se ha terminado, ¿volvés al mismo proceso o crees que ese trabajo ya ha hecho un poquito de mella en la mentalidad de ese tipo de atleta? Bueno, es que eso siempre hay que trabajarlo, ¿eh? A lo es mejor constante. Es constante. Constante, porque la preparación psicológica, cuando no es un detalle, es el otro. Y siempre tiene que ir trabajando para que la motivación no decaya. ¿Me entiendes? Sí. Y así potencializando habilidades en el sistema social que convive, con sí. jugadores. Siempre hay algún detalle que tienes que trabajar. Ya que hablaste del entorno social, ¿qué recomendaciones das a nuestros atletas? Dado, bueno, no espero algo tan concreto por el poco tiempo que tenés que estar por acá, pero ante la experiencia en otros países y aplicándolo aquí en Nicaragua, ¿qué recomendaciones nos podría dar Pedro Luis Gómez para ir mejorando esta situación? Bueno, es elevar la autoestima. La autoestima. Pero si vives mal en tu casa, si tenés problemas constantes, falta el dinero, hay problemas familiares. Es un problema de sistema. Ajá. Que entra en la familia, entrenadores, en todo. Si nos ayuda, podemos salir adelante. ¿Entiendes? Pero la familia es parte esencial de eso también. Pero, ¿cómo tu país, los atletas, han podido salir adelante? Son medallistas olímpicos, son campeones mundiales,
voy a mi época, recuerdo al famoso Cacaré en Santiago de Cuba, campeón mundial de lucha, y otros tantos más atletas. El mejor entrenador de baloncesto, que nunca jugó baloncesto, estaba en Santiago de Cuba y sin embargo se llevó al equipo a ser campeón olímpico. ¿Cómo? ¿Cuál es esa magia? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Cómo le podemos llamar? ¿En qué trabajan cuando ustedes tal vez tienen las mismas condiciones que tenemos aquí en nosotros? Las mismas necesidades quizás. Eso se llama vencer barreras mentales. Porque al jugador o al deportista se mentaliza, porque Cuba tiene problemas de muchos recursos económicos, ¿ves? Sí, podemos llegarle. Y entonces, físicamente, se prepara al atleta. Ajá. Y se le hace ver que sí, que aunque no tenga esas condiciones, esos recursos, pero que sí puede llegar. Y de esa manera trabajamos. Y sí llegan, y logran ya alcanzar medallas olímpicas, mundiales, sin ese gran recurso económico, ¿ves? Pero con una buena preparación. Con disciplina. Exacto. Con disciplina. Eso es importante. Interesante, Carolina. Interesante desde el punto de vista que casi estamos en la misma problemática. Por ejemplo, atletas de que no pueden o no seguían corriendo porque tal vez tenían un hueco o un orificio en sus zapatos, sin embargo en Cuba lo pude ver. Más aún. Cuando se trataba de atleta de alto rendimiento, ya eso ya no lo miraba, y miraba una marca famosa en el pecho de ese atleta, cosa que no hemos podido lograr por acá todavía. Entonces, hablamos de barrera física, hablamos de actitud, hablemos de lo siguiente, hablemos de aplicación. Aplicación en el argot futbolero es inteligencia. A veces nosotros entrenamos, y voy a emplear este término un poco común, quizás vulgar, entrenamos como caballos, corremos como que si fuéramos cuarto de milla, pero a la hora del juego no resulta lo que se practicó en la semana. Hablamos de béisbol, hablamos de fútbol, hablamos de voleibol, hablemos de baloncesto. Estoy hablando, no te quiero comprometer, hablando de la generalidad, cómo hacer. Prácticamente te me has convertido en la llave de cómo resolverte el problema. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, seguir potencializando habilidades, porque las potencialidades se desarrollan en lo que es la competencia. Mucha competencia. Es el éxito de la clave del desarrollo y el vencimiento de esas barreras, sí. Por lo menos en el deporte. ¿Por qué decimos? Vamos a una competencia nacional, vamos con el mejor equipo del mundo. Esos son los reportes, en un boletín aparece, está confeccionado por tales y tales. Y probablemente vamos a ser campeón. Cuando ya venimos, el delegado o el de divulgación o algo, dice, el arbitraje fue en contra de nosotros, se nos enfermaron, la mala comida, excusa. ¿Qué hay? ¿Cómo puedo trabajar eso? ¿Será el problema desde la dirigencia? Nos hemos enfocado en los atletas. ¿Será nuestro problema también la dirigencia? ¿Qué podemos hacer? Pueden ser las dos cosas. Pero que también tiene que haber una preparación previa con los atletas, ¿ves? Donde tú puedas demostrar esas habilidades que tú has adquirido, que has potencializado mediante juegos de preparación. Y no llegar a la competencia sin haber demostrado que esas habilidades están potencializadas. ¿Será correcto pensar de que si yo tengo juegos de preparación o encuentros de preparación, ya sea judo, ya sea boxeo, lucha, lo que sea, y yo los pierdo, será algo como para decir y dar mi diagnóstico de que el proceso está malo? Bueno, eso es un medidor. Los juegos de preparación son para corregirle los errores. Lo que está mal, pues trabajarlo. Para cuando llegue el evento fundamental o la competencia fundamental, no persistan esos errores. Porque perder en un encuentro preparatorio es como tener una pírrica victoria prácticamente, sin ningún valor prácticamente, podríamos decir. Porque hay objetivos definidos para eso. A lo mejor no interesa el resultado, interesa de ver otras cosas. La conexión. Las conexiones. El desenvolvimiento. Exacto. ¿Qué nos podría aconsejar como dirigente deportivo para obtener el mejor desenvolvimiento de nuestros atletas? Ya tocamos, prácticamente hemos culpado a los atletas
de sus condiciones mentales, de su preparación física, de su desenvolvimiento. Donde hemos tocado el fundamental es la dirección. Cuando hablamos de dirección no me refiero al director técnico, me refiero al administrativo, que por lo general exige, pide y a veces no damos nada. ¿Cuál es la recomendación que nos podría dar con tu vasta experiencia? Bueno, hay que al atleta hay que apoyarlo. Desde el punto de vista de la parte de dirección del club, del deporte, hay que ponerse en función también de que los jugadores son padres, son hijos, son hermanos, y de ese punto de vista hay que ayudarlo también. Todos somos una familia, ya sea directivos, jugadores, somos una familia y tenemos que ayudarnos a resolver el problema y modificar las conductas, ¿ves? Esa es la idea. Como preparador físico, como consejero, como un graduado de una de las mejores escuelas del deporte en Cuba, la Manuel Fajardo, puedo decir la Manuel Fajardo. Fajardo. Que nosotros lo decimos con la dice ustedes con él. Entonces, ¿qué pudiéramos decir que un corto, un mediano plazo pudiésemos estar haciendo un despegue? Sí, cómo no. Por lo menos se ven los deportistas de aquí, de Estelí, que son los que conozco. Uh-huh. Un buen desenvolvimiento físico, hay entrega, disposición. Uh-huh. Se esfuerzan, hay concentración en lo que están haciendo, y cuando hay esfuerzo y hay una autoestima, pues sí, las cosas salen y tienen que salir. Por lo menos se trata de modificar esas conductas negativas de pasada. Sí. Y se está trabajando bien. Dentro del aspecto de la cultura, ¿cómo consideras que es la actitud de la fanaticada, de los aficionados, de las personas que siguen a los atletas en sí? Bueno, hay fanaticadas y fanaticadas. Hay fanaticada agresiva, hay fanaticada alegre, que llevan a su equipo a que se sientan bien. Esa es la positiva, ¿no? Esa es la positiva. ¿Cómo contrarrestar? A donde que yo quería llegar era esto. ¿Cómo contrarresta, Pedro Luis, ese tipo de aficionado o de fanático? El fanático es el que no coordina mentalmente. Ajá. La idea y agrede. ¿Qué aconseja? ¿Qué hace o qué sugiere Pedro Luis para contrarrestar ese punto negativo que va en contra de tu propio atleta? Bueno, que ahí en ese equipo pueden tener hermanos, pueden tener primos, pueden tener padres, y que debemos apoyarlo. Pero no puede ser indiferente a eso, Pedro Luis. No, claro que no. ¿Debe haber alguna técnica, alguna táctica que vos puedas recomendar como preparador? Bueno, es que eso es un sistema. Ajá. Que tenemos que tienen que enterarse los jugadores con sus familiares, a elaborarlo en la calle, con amigos. Pero el atleta por lo general agrede porque se siente agredido también. También pasa. También, y esos son aspectos que hay que modificar también. Y trabajar en eso. Hay que modificar también. Modificar. O sea que tenés que aguantar, tenés que dar la otra mejilla. Pegan en una y tenés que dar la otra. ¿Por qué? Porque son un atleta, hay que aguantar a esa persona, a ese, ¿cómo se llama? Ese improsulto que te está agrediendo. No, para nada. Lo que digo es que hay que modificar para que ese no agreda al jugador y el jugador no agreda al otro. Ajá. ¿Me entiendes? Es una cosa de paz, de tranquilidad. El juego es una competencia de alegría, para pasarla bien, sí, de satisfacción. ¿Necesario el psicólogo en los eventos deportivos? Muy necesario. Muy necesario, que es uno de los factores, por lo menos considero yo que es un 50% del éxito en el resultado de un deportista. Por de hecho, ya casi los equipos de alto nivel cuentan con su psicólogo. ¿Por qué no aquí? Bueno, una tarea que debería haberse. Es un paradigma. Uh-huh. O sea, sabes que los paradigmas son difíciles de romper. Y establecer ya eso como una normativa, yo creo que nos va a costar un tanto, pero sí es realmente justo y necesario. Innecesario. De hecho, es que la preparación, cuando se hace la preparación, que es inseparable, la preparación psicológica inseparable de la preparación técnico-táctico, físico-táctico, la preparación psicológica tiene un gran porciento, porque es la que te da la autoconfianza, la que te motiva a seguir adelante, ¿ves? Con la preparación física. En la preparación física a los jugadores no les gusta prepararse. Sí, sí. Desde el punto de vista físico, porque les resulta cansón, les resulta
¿Le gusta la parte técnico-táctica, ve? No, más es de juego. Es de juego, ve. Ajá. Pero la parte de física le es más cansón. Y esa es la que no quieren ellos. Y entonces tienes que motivarlo, ve. De cierta manera. ¿Al grito? No, no. ¿Necesario? ¿A veces necesario? A veces. ¿Cómo responden? Responden de una forma agresiva también, porque es que depende, que hay momentos que al atleta hay que llamarlo con grito, ¿no? Para que se concentre o despierte. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que le falte el respeto, ¿no? Pero sí, hay que... es el momento. Es el momento. Bueno, Pedro Luis, para seguir conversando con vos necesitaríamos no solo una hora, necesitaríamos meses tal vez para estar viendo y explotando pues todo ese bagaje de conocimiento que tienes, al igual que con la licenciada Hayley. Quizás para la próxima edición o en otro momento vamos a tocar otros aspectos en el cual vamos a tener los mismos invitados. Para mí ha sido un gusto, Pedro Luis, tenerte conmigo, tenerte para brindarte al público. Quiero agradecer también a la Junta Directiva, a Helmut Hurtado también, del Real Estelí, en habernos proporcionado pues tu servicio también aquí, tu buena voluntad. Así que quisiera ver o escuchar tus últimas palabras para este público. Vamos a ya prácticamente a cerrar el programa. Y vos sabes, los momentos en televisión son esos. Son estrictos y hay que cumplirlo a cabalidad. Así que tus últimas palabras para el público, Pedro Luis. Bueno, y que le agradezco mucho al pueblo de Estelí, que me haya acogido con el cariño. Y de verdad que estoy muy contento de estar aquí. Dispuesto a quedarte. Ah. Posible. Bueno, así que... bueno, esas fueron las palabras pues ya de Pedro Luis Gómez Pérez. Agradecemos infinitamente también toda la cantidad de mensajes que nos han llegado y los espero para el próximo jueves, donde trataremos de abordar otros temas. Vamos a seleccionar entre tres temas muy diferentes, como es el motociclismo, también la nutrición en los atletas o pequeños atletas y administración deportiva. Así que vamos a despedirnos. La noche de hoy ha sido bastante corta y quiero agradecer nuevamente a todos aquellos que han hecho posible, repito, a mi esposa, su gran apoyo, Hayley, tu presencia aquí también, aparte de engalanar, ha sido grandiosa, lo mismo Pedro Luis y tu acompañante. Gracias por creer en nosotros, que vamos a tratar de seguir haciendo lo mejor para engrandecer lo que es el conocimiento del deporte. Este fue su programa DXD, la otra cara del deporte. Que la pasen bien. Ser defensor de derechos humanos no es un trabajo, es una opción de vida. Es andar el camino con firmeza y compromiso permanente para lograr su respeto. Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde. Los defensores de derechos humanos resistimos la calumnia, el robo, la violencia y la agresión. Pero aquí seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. El CENIT y los nicaragüenses, juntos por un país donde impere la justicia. Derecho que no se defiende, es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.